La travesía de Ex aún no termina. Aún continuamos con esto. Y bueno, aquí estamos con Mega Man X 2. Ya por fin les voy a traer este juegazo que le sigue de la precuela. El Mega Man 1. Uf, es que fue hermoso ese juego, ¿eh? Tan éxito tuvo que le sacaron la secuela para Super Nintendo. Y tiene con muchas mejoras del original. Así que vamos a iniciar ya con esto. Y preparémonos, porque aún X tiene que destruir a los Mavericks. ¡Let's go, X! ¡No, un compañero caído! Iniciamos esto. Aquí la compasión de X, ahora en el Mega Man X2, es que ahora puede ser el Dash sin necesidad de tener las botas. Muy bueno, muy bueno eso. Ahora es más práctico y dinámico, X. ¡Toma! Aunque no creen que no se vaya a crear con las mejoras, ¿eh? Aún faltará más cosas que tenga. Y estamos contra el primer boss. La última va a ser de los Maverick que queda. Perfecto. No fue nada para X. Misión cumplida, vámonos. Este es su líder, su nombre es Mega Man X. Aquellos que le subestiman son ahora basura metálica. No queremos creer en lo mismo. Él es poderoso, pero no sabe lo que sucede a su alrededor. Su ingenuidad. Los Mavericks lo mantendrán ocupado por ahora. Sí, ¿cómo va el plan? La colección procede como se espera. Pero tenemos algunos problemas con el chip de control. Tenemos poco tiempo. Debemos terminar dentro de la fecha. Debemos apurarnos. ¿Alguien está observando a X? ¿Quiénes serán? Bueno, fue demasiado rápido la misión, ¿no creen? Así que vamos a ir con la siguiente para terminar ya este mini gameplay. Porque aún vamos a hacer muchas cosas, así que vamos a ir por todo de un golpe. Así que vamos contra Crystal Snail. Aquí encontraremos muchas piezas interesantes. Aquí lo complicado de este juego, a la diferencia del anterior, es que es mucho más complicado conseguir los corazones. Los digo porque ahorita, si es que puedo hacerlo rápido. Para hacer esto hay que mantener pulsado el botón, el mecanoid y dispara. Listo. Perfecto. Puede ser bastante complicado al principio, pero si lo haces bien, puede salir perfecto. Esta vez se complicaba muchísimo antes, porque ¿cómo podías llegar hasta allá a una distancia tan corta? O sea, del vuelo del mecanoid. Cuidado por acá, listo. Al principio esa parte me costó muchísimo, por eso. Un buen de veces que morí ahí. ¿Qué tiempos? No creo que pueda subir, ¿verdad? No, no puedo. Titan Snake es de los primeros que me puedo enfrentar fácilmente. Aunque sí tarda mucho porque sus ataques son muy lentos. Y aparte se puede cubrir porque tienen como un caparazón.
Listo. Jerónimo. Por acá abajo encontramos algo interesante, así que vamos a destruir estos enemigos de acá. Ah, una vida, perfecto. Y conseguimos la primera pieza de la armadura de este juego. El Dr. Lion sigue siendo sorpresas. Entra esta cápsula X. Esta unidad hará cambios en tu radar óptico. Absorberá tu energía, pero con él tú podrás ver algunos objetos que no has podido ver antes. Buena suerte, X. Lo que significa es que este poder viene siendo el parte del casco. De hecho, es mi favorita esta armadura. Ya verán por qué. Cuando esté completa, verán lo chingona que es esta armadura. La capacidad que tiene esto, ahora tenemos un poder como el radar. Y esto puede detectar los secretos que hay ocultos en el juego. Gracias a eso y gracias a la cápsula, ahora ya consigo otra vida. Ahora es momento de irnos. ¡Corre! Listo, llegamos. Conseguimos todo de este nivel. La pieza de corazón y el casco. El casco se me hace muy dinámico y muy chido, les digo. Me encanta su diseño. El primer área que nos vamos a enfrentar es Crystal Snail. Su poder es como un tipo de hielo, pero es un cristal y es muy difícil de salir de él. Rayos. Hay que tener mucho cuidado con sus ataques. Se mueve bastante cuando está flotando. También mucho cuidado con sus ataques. Puedes envolverte con ellos y será muy difícil escapar. ¡Cuidado! Tiene un poder para retroceder el tiempo y nos da un lag terrible. ¡Oh! ¡Rayos! ¡Escapa, X! ¡Oh! Eso es como un ataque de lag. ¡Qué novedad! ¡Oh! ¡Qué te catastrero! Hasta nunca. Perfecto. Y pues bueno, pues vamos a terminar ya con esto. Espero que les haya gustado, que la pasen chido y nos vemos. Que aquí estoy de vuelta con más Mega Man X. Antes que nada, vamos a ver el poder y nos despedimos. Bye. Tengo Crystal Hunter. Bye.